Hola a tots i totes i benvinguts a Fem Esport en este dimecres on anem a intentar portar-los la última hora del Club de Futbol Gandia. I és que avui anem a fer un programa especial, anem a tindre una entrevista molt especial. Parlarem en res, en uns segons, amb un dels capitans del Club de Futbol Gandia per a saber com està, per una banda, la vessant esportiva, els objectius que queden en estos 5 partits que resten de competició lliguera en el grup 6 de tercera ref, i per una altra banda, evidentment també, com és eixa vessant més econòmica i personal dels jugadors de la primera plantilla i també de l'entrenador. Així pues, res, en uns segons tenim amb nosaltres a Mauro Melo, capità del Club de Futbol Gandia. I sense més, comença Fem Esport. Doncs com els dèiem, anem a analitzar la situació actual del Club de Futbol Gandia amb una de les persones que més la coneix perquè està dins i a més també porta el braçalet de capità quan disputa els diferents minuts que ha jugat este any en el Club de Futbol Gandia. Parlem del capità, de Mauro Melo, en passi al castellà, el que ja tenemos aquí. Muy buenas tardes, Mauro. ¿Qué tal, Marc? ¿Cómo estás? Bueno, en primer lugar, ¿cómo estáis vosotros? Que es lo importante, ¿cómo estáis llevando, deportivamente hablando, vamos a empezar por ahí, estos últimos partidos? Venís de una grandísima victoria contra el Torrent, yo creo el mejor partido de la temporada, seguramente. Yo creo que sí. Sí que es verdad que me hubiera gustado venir en otra situación, ¿no? Estamos viviendo una situación complicada, pero creo que a nivel deportivo el equipo ha dado un paso adelante. Creo que los últimos, no sé, diría desde el partido contra el Villarreal, nos hemos enfrentado a equipos de gran categoría, como bien puede ser el mismo Villarreal, el Orihuela, el Torrent o el Torrellano, todos que están arriba. Y creo que el equipo ha demostrado que ha dado un paso al frente. Creo que tenemos las ideas quizás un poco más claras, estamos ofreciendo un mejor fútbol, generando muchas ocasiones. Creo que nos merecemos más puntos de los que tenemos, sobre todo en estas jornadas. El Orihuela al final nos gana en un partido con un gol de rebote. Contra el Torrellano fuimos totalmente superiores todo el partido y aunque conseguimos el gol en el último minuto, nos supo poco. Y después sí que es verdad que el partido de Torrent, creo que, como tú bien dices, ha sido espectacular. Yo lo tuve que vivir desde fuera, pero de verdad que se lo comentaba a mis compañeros que desde fuera estaba muy tranquilo y disfruté muchísimo porque me pareció un auténtico partidazo. Cuando mete al instante el gol de penalti el Torrent, ¿no te vienen los demonios encima de decir, joder, es que otra vez igual, estamos por encima, somos superiores, y cuando nos conseguimos adelantar nos mete otra vez ellos? Me pasó que llevamos ya varios meses, ¿no? Donde nos está faltando esa pizca de suerte y goles de rebote, rechaces que se van para otros. Y esta vez, cuando nos pitan el penalti en contra, dije, otra vez, ya estamos con el lío. Pero sí que es verdad que luego la segunda parte hubo una acción que chutan ellos, le rebota, bueno, la para Puig, le pega a Víctor en la barriga y sale fuera rozando el palo. Ahí ya me di cuenta que la suerte había pegado el chip, había cambiado, y ahí ya me quedé mucho más tranquilo, ya sabía que íbamos a ganar. ¿Os veis? Todavía estáis a, si no recuerdo mal, 8 puntos del Levante, que es el quinto, a 9 del Roda, por ahí está, creo que es. ¿Os veis todavía con opciones de estar dentro de esa zona de promoción? Lógicamente sí, yo creo que lo que te he dicho antes, ¿no? La imagen que está dando el equipo ahora mismo, creo que es muy buena y estamos con una confianza muy alta. Creo que es muy importante estos dos partidos que vienen, porque si, no sé si te has fijado, pero el calendario que tiene el Levante, que es el que está marcando ahora las zonas de promoción, se enfrentan a equipos que también se juegan muchísimo, y creo que si se duermen y nosotros hacemos el trabajo bien hecho, nos podemos meter. Sí, no, me decía el otro día Ferrandis, que creo que es este fin de Levante-Roda, ¿no? Si no recuerdo mal. El Roda, tienen el Orihuela. Me decía, quien pierda del Levante-Roda, lo va a pasar muy mal, claro, lo va a pasar muy mal. Se enfrentan entre ellos. Sí, tienen un calendario que creo que se les puede complicar. ¿Tú cómo estás? Porque no te hemos visto, como bien dices, lo viviste desde fuera. ¿Cómo estás tú? Pues la verdad que lo he pasado mal, porque desde que me pasó lo del gemelo, no he visto quizás la mejoría que esperaba. Pero ahora llevo 2 días que me siento mucho mejor. Hoy ya he empezado a entrenar con parte del entrenamiento grupal y espero ya mañana poder entrenar con todos y a ver si ya puedo por fin jugar unos minutos el domingo. Tú que eres una persona que eres tan deportista, tan atlética, ¿no? Que además has vivido lo bueno, lo muy bueno del fútbol, también obviamente esa parte negativa. Verte fuera y no poder ayudar a tus compañeros, ¿cómo lo sientes eso?
Yo lo paso muy mal. De verdad que yo no estoy hecho para estar fuera. Yo me pongo muy nervioso. Para mí no hay color, ¿no? Es que yo dentro del campo estoy disfrutando, aunque parezca que esté enfadado, estoy disfrutando, pero fuera no puedo, me cuesta. Y es verdad que este año, con todo lo que estamos viviendo, con todo, creo que quizás también el ser capitán y verme en parte responsable de muchas cosas de lo que están sucediendo, igual me ha pesado de más y también eso me ha ayudado a lesionarme más o a costarme más las recuperaciones. Entonces lo he pasado muy mal, la verdad. Afecta, ¿no? La situación, ahora hablaremos de ella, la situación económica, la situación personal, afecta luego también al rendimiento deportivo, evidentemente. Lógicamente, no solamente el rendimiento deportivo, que es a lo que nos dedicamos, sino afecta en el día a día, afecta en tu casa, afecta con tu pareja, afecta con tus amigos, afecta con todo. ¿Cómo estáis? Vamos a entrar ya en ese aspecto. ¿Cómo estáis ahora? Quiero decir, se habla de esos famosos 4 meses, parece que están a punto de ser 5 cuando acabe el mes de marzo, pero ¿cuál es la situación real de los jugadores y el entrenador? Antes de hablarte de eso, me gustaría, sí, de verdad, aquí ya, aquí expuestos, agradecer de verdad a mis compañeros, porque de verdad que estoy muy agradecido por el equipo que tengo, por cómo se están comportando, por cómo están defendiendo a mi club, que también es su club, al Club de Fútbol Gandía. De verdad que solo nosotros, los que estamos dentro, de verdad, sabemos todo lo que estamos viviendo día a día. Y de verdad que me gustaría agradecérselo porque estoy muy orgulloso de ellos. Tenemos jugadores que han podido jugar en categorías superiores, en clubs espectaculares. Y ahora están viendo la otra cara de la moneda y de verdad que es un ejemplo para todos, ver cómo trabajan todos día a día en pequeñas cosas, en ayudar a montar los equipajes para ir a los partidos, si hace falta poner una lavadora, se pone una lavadora, todo. Es que de verdad que es increíble y desde aquí eso, agradecerles porque para mí es de agradecer que me estén ayudando tanto y que me estén dando esta lección de fútbol y de humanidad. Yo precisamente esto es una de las cosas que repito constantemente, sois los únicos que estáis manteniendo vivo al Club de Fútbol Gandía, los jugadores y el entrenador, por si fuese por los demás, que ya lo hablaremos, a saber cómo estaría la situación, pero vosotros sois los únicos que lo mantenéis. Porque me imagino que sois conscientes de que si vosotros dijeseis, me planto 2 partidos, el club o el primer equipo se va... Correcto. Y estáis manteniendo vosotros vivo esto. Al final nosotros aquí venimos con el objetivo de hacer una buena campaña. Si podíamos luchar por ascender, lo haríamos. Y sí que es verdad que nuestro trabajo no hemos dejado de hacerlo ningún día. Hemos ido a entrenar y yo te puedo asegurar que por muy enfadados que puedan estar los jugadores en el vestuario, cuando salimos al campo en cada día de entrenamiento, en cada partido, es una maravilla verlos entrenar, la intensidad con la que entrenan. Es que son un equipo muy profesional. Y yo estoy encantado de poder compartir vestuario este año con estos porque son espectaculares. Mención especial también para el míster, ¿no? No sé si la gente lo sabe. El otro día cuando vino el Villarreal, que viene el Torrellano, viene el Orihuela, ves el staff técnico o el equipo técnico que tienen cada equipo y ves que son 6-7 personas. Entrenador de porteros, el segundo, sí, el preparador físico, que si el analista, que si el utillero, que si el segundo utillero. Y el míster está solo, o sea, el míster está haciendo una labor espectacular. Creo que, bueno, creo no, es el capitán de este barco, el que nos está guiando. Y también creo que está pasando por muy malos momentos fuera del campo y es de agradecer que esté trabajando tanto, tantísimo por nosotros y desde aquí también agradecérselo porque es una suerte y una fortuna haberme cruzado con él en el camino y también estoy aprendiendo mucho de él. Nos decía, ¿no?, precisamente en declaraciones también a Telesafor, que ha tenido que vender incluso su coche, que está ya no pidiendo, pero sí recibiendo ayuda pues, de su suegra, si no recuerdo mal que nos decía, la situación personal. Pongo este ejemplo porque es el que él ha mencionado, ¿no?, pero me imagino que la situación personal, tanto de él como de todos los jugadores, hay algunos, como es tu caso, que tenéis ese trabajo extra, ¿no?, y os podéis mantener, ahora hablaremos de ello, pero la situación personal de los jugadores, de muchos de ellos, tiene que ser bueno, pues lamentable, a pesar de la palabra, ¿no? Claro, al final yo creo que lo que se nos olvida, o quizás solamente a ciertas personas se nos olvida, aparte de futbolistas, somos personas. Tenemos una vida, tenemos unos gastos, tenemos una hipoteca, tenemos unas casas, tenemos que poder vivir. Y si no se recibe nuestras mensualidades, pues quizás todo se vuelve más complicado, como te decía antes, te afecta en todo.
El míster es uno de ellos que también tiene hijos, que eso, la gran mayoría del equipo no tiene nenes y este problema se agrava, ¿no? Entonces, pues lo que te decía antes, es increíble el trabajo que está haciendo el míster y todo lo que nos aporta cada día. Como te decía antes, más o menos, no me detalles al 100%, pero ¿cómo está la situación actualmente? Yo te puedo hablar sobre la información que tengo yo de la directiva. Ellos, según dicen, siguen trabajando en conseguir ese inversor, esos patrocinios que digamos, salven la temporada o lo que pueda salvarse. Y aparte, sé que estamos esperando ciertas subvenciones de Diputación o del Ayuntamiento o de Federación, y sé que esas van a llegar. Pero realmente yo no sé la situación exacta. Yo te puedo decir que eso es lo que me dicen ellos, pero yo no sé si hay algo más adelantado, no te puedo decir. Yo te puedo decir que, lo que te decía antes, que mis compañeros son espectaculares, que es que es verdad que cada día los veo entrenar y parece que sea un equipo que está de verdad luchando por el ascenso directo, que está con todas las mensualidades al día. Y otra vez, darle las gracias porque para mí es un orgullo. Sabemos que el corte, digamos, entre comillas, ¿no? El corte para poder denunciar son los 3 meses. Entiendo que vosotros estáis en disposición de... No es que tengáis ganas, eso... ahora te preguntaré también sobre eso, pero... ¿podríais denunciar en este mismo momento? Quiero decir, ¿superáis los 3 meses? Yo creo que hay un plazo abierto de denuncias y creo que ahora mismo no. Creo que... No, me refiero, sí, tenéis que denunciar cuando termine la temporada, pero me refiero que 3 meses se superan, eso seguro. Sí. En la mayoría de casos. No, realmente no te puedo hablar con certeza sobre esto, pero sí que sé que cuando a alguien se le adeuda en 3 meses, sí que tiene la posibilidad de rescindir el contrato y de irse a otro equipo. Bueno, por lo menos seguís manteniendo, como digo, otra vez. Es que eso habla aún mejor de la gente con la que comparto el vestuario, porque nadie se ha borrado, todo el mundo ha querido seguir en este barco, todos lo hablamos un día en el vestuario, hablamos, oye, es Navidad, pasó esto, que cuando salió el mercado, ¿quién tiene ofertas, quién no, qué vamos a hacer, nos vamos a quedar? Porque sí es cierto que si algunas piezas del equipo se le iban, igual otras piezas también decidían, pues si el barco se hunde, no me voy a hundir, pero al final decidimos... Todos, como una piña, que todos hemos generado una familia y un vínculo, creo que muy especial y a la vista está, ¿no? Creo que hemos sido a una desde el principio y esperemos que así sea. Esperemos que así sea. ¿Os arrepentís del comunicado, el famoso comunicado? Ya te digo, se ha hablado mucho del comunicado, ¿no? Creo que, yo y la mayoría, desde que ofrecimos el comunicado, no hemos vuelto a abrir la boca fuera del campo. Parece que el comunicado fue un arrebato de un enfado que tuvimos de niños pequeños y para nada. Fue algo que meditamos y pensamos durante muchísimo tiempo, nos asesoramos. Cada uno puede pensar lo que quiera, puede pensar que estuvo mal, que la forma estuvo mal, que el continente del contenido estuvo mal. Yo creo que nosotros expusimos lo que pensábamos en ese momento y así fue. Después del comunicado me he dado cuenta, he aprendido algo que me ha enseñado siempre mi padre, ¿no? Que es que la importancia de entender las situaciones que está viviendo cada uno, de empatizar, de intentar comprender qué situación está viviendo cada uno antes de opinar al respecto, porque creo que se ha opinado mucho de ya no solo del comunicado, sino de nosotros, de nuestra profesionalidad, de nuestro bien o mal hacer. Y creo que al final los únicos que de verdad sabemos lo que estamos viviendo somos nosotros en nuestro día a día. Y cuando digo solo nosotros, es solo nosotros. Creo que realmente ni mis padres saben lo que estoy viviendo realmente, ni mis amigos, ni mis compañeros de trabajo. Creo que solamente nosotros somos conscientes de lo que vivimos y por eso creo que es tan importante eso que me enseñó mi padre. Y también aprendo en el colegio muchas veces cuando veo a los niños discutir y veo que cada uno está viviendo una realidad diferente. Ajá. Y la importancia que tiene el saber empatizar y entender eso me parece primordial. ¿Cambiaríais algo? Si lo tuvieseis que volver a hacer ahora, ¿cambiaríais algo? Yo he aprendido mucho al respecto. No sé si cambiaría algo, lo que sí que sé es que cambiaría mi forma de que me afecte lo que me ha afectado los comentarios post comunicado.
yo te lo digo sinceramente, lo he pasado muy mal. Ha sido para mí varios meses muy jodido, sobre todo por las críticas que hemos recibido, que no las entiendo ni las comparto. También es verdad que voy por la calle y la gente me apoya muchísimo, nos apoya y es, también es de agradecer, pero a veces somos así de débiles, ¿no? 50.000 personas te dicen todo lo bueno y tú te centras en los pocos o los únicos que te pueden o intentan machacar. No sé si, porque una de las cosas que también se mencionó es que antes del comunicado no habíais hablado con Libero y con Amarilla y demás. Yo entiendo que antes de Libero Pari lo dijo además en Ser Deportivos, en la entrevista que hicimos con él ese mismo día, que él se sorprendió porque no se lo esperaba y no sabía que esto iba a pasar. Vosotros habláis y les decís antes de hacer el comunicado, oye, mira cómo está el asunto, ¿cómo pasa eso antes de que lo hagáis? Está claro que la planificación fue errónea, ¿no? Al final, en el segundo mes, se empezaron con las faltas de las mensualidades y, lógicamente, ahí empezamos a tener unas conversaciones con, sobre todo los capitanes, con tanto con Robert como con Libero. Es cierto que quizás no se cumplieron ciertos plazos que nos dieron y, lógicamente, sí que sabían que nosotros no estábamos contentos con la situación y que podíamos realizar X actos. No les dijimos que iba a pasar un comunicado o la sentada que hicimos, pero sí que ellos estaban al corriente, porque lo hablamos en el vestuario, que se lo habíamos comentado, que haríamos cosas. ¿Desde el comunicado han hablado con vosotros? Sí, yo tengo que decir que desde el comunicado mi comunicación, tanto con Robert como con Libero, ha aumentado porque yo creo que por ambas partes también nos dimos cuenta de que nos hacía falta estar más en contacto y quizás ser más conocedores de la situación que estamos viviendo, como te decía antes, saber su situación y saber la mía. No puedo opinar sobre lo que está viviendo sin saber lo que su versión o qué está viviendo. Entonces, entiendo que aunque no haya pagos, sí que os sentís arropados por ellos, ¿o no? Yo te digo, yo la relación que tenemos con ellos, yo tengo una buena relación. Sí que es verdad que no es la situación que todos queremos, ¿no? Tenemos varias mensualidades que se nos adeudan y no es una situación agradable. Creo también que podrían estar más presentes con nosotros, que deberían de estar más a nuestro lado y ayudarnos más, porque al final, como te digo antes, somos muy partícipes los jugadores de que esto siga adelante, ver cómo luchan codo con codo, ya no digo los partidos, los entrenamientos, sino fuera, lo que hacemos fuera, y cómo nos animamos unos a otros y al final somos nuestra fuerza y espero que nos dé para seguir luchando, ¿no? Y teniendo esta esperanza que tenemos de poder meternos en el playoff. ¿Notas, sentís o cuando lo habláis decís, ostras, parece que haya solución, o decís, todo apunta a que acabaremos la temporada, nos buscaremos la vida, y qué futuro veis a la situación? Yo soy de Gandía y la verdad que yo pude disfrutar de la época buena del fútbol aquí en Gandía, es más, yo pude debutar aquí en Segunda B y después de eso vi por todo lo malo que hemos pasado y no quiero volver a ello. Yo quiero pensar que se va a encontrar una solución, no sé cómo, no sé quién, no sé cómo van a conseguir el dinero, pero yo espero que esto se solucione porque sería una pena que después de lo que vivimos el año pasado, que metimos 4.000 personas en el campo de fútbol, yo jamás, jamás olvidaré, mira, se me pone la piel de gallina, jamás olvidaré algo así. Entonces, no quiero por ningún momento ni pensar en que no haya una solución. No sé. Sinceramente, no sé decirte si la va a haber, si no la va a haber. Yo sé que están trabajando en ello. No sé quién la va a conseguir, pero solo espero que se consiga y que esto se salve porque me daría mucha pena volver al pozo. Volver al pozo, entre otras cosas, pasa porque no haya solución precisamente, es decir, que no encuentre ningún tipo de patrocinador o que no venga otro grupo, que también podría ser, ¿no? Que viniese otro grupo, les dijese, dejadnos las cosas como están y lo solucionamos nosotros. Si no pasase nada de eso, no sé si todavía es pronto para comentarlo, pero si no pasase nada de eso, hablas tú como que te sientes del club, te sientes de la ciudad, si tienes ese ADN, ¿no? Yo creo blanquiazul, igual que Chimo Martínez, del que ahora también te quiero preguntar, y demás. ¿Pero os veríais en la obligación de denunciar?
Es lo que te digo, al final somos personas y cada persona tiene sus necesidades, sus sentimientos, sus vivencias, y es totalmente lícito que la gente denuncie, porque al final es su trabajo y es de lo que viven. Yo no te puedo asegurar que todo el mundo vaya a denunciar o que todo el mundo no vaya a denunciar. En el caso, esperemos que no. Yo sigo pensando que ojalá que no llegue ese momento donde tengamos que denunciar. Pero ya te digo, es totalmente lícito y creo que cada uno tiene que tomar su camino y decidir. Evidentemente. Hablabas antes también de los comentarios, ¿no? De lo que se ha opinado, de la gente ha dicho mucho. Una de las personas con las que me has enseñado, bueno, ha sido tú, y otra ha sido Chimo Martínez. Probablemente han sido de las personas con las que más se ha metido, bueno, pues los que han opinado, ¿no? ¿Cómo habéis vivido, o el otro día veía ese mensaje en redes sociales, ¿no? Con la camiseta de Chimo, apoyándolo, ¿no? Con el número 12 y demás. ¿Cómo habéis vivido? Sobre ti me lo has dicho, ¿no? Pero sobre él, si nos puedes decir, ¿cómo lo habéis vivido? ¿Cómo ha sido esa situación? Mira, se me pone la piel de gallina. La verdad que para mí Chimo es una persona espectacular. No he tenido la suerte de conocerla antes de llegar aquí el año pasado. De verdad, creo que es muy complicado que haya alguien que quiera más al club que Chimo. Es una barbaridad lo que transmite cada día a sus compañeros. Es una barbaridad. El Chimo es el encargado de hacer las charlas motivacionales prepartido. Chimo siente los colores y los ama de verdad. O sea, nadie quiere más al club de fútbol Gandía que Chimo. Entonces, me siento muy mal y me parece una falta de respeto total cuando se le falta a Chimo, porque de verdad que es una persona especial que se merece. Chimo es el capitán. Yo puedo llevar a Zalete, pero Chimo es quien ama el club más que nadie. Y la verdad que, lo que te he dicho antes, agradecer a Chimo, porque de verdad que ha sido el nexo de unión, digamos. El otro día lo hablaba con Jordi César, que Chimo ha sido como el que ha unido todo. Es que no hay palabras para definir a Chimo, de verdad, que es que lo quiero un montón y me parece que estoy muy contento por lo que le pasó el otro día. Creo que, sin duda, todo el equipo hizo un partidazo espectacular. Pero Chimo, después de todo lo que llevaba arrastrando, después de toda la temporada prácticamente con muy pocos minutos, creo que fue espectacular el partido que hizo. Se comió a los dos pedazos de centrales que tiene el Torrent. Y encima pudo tener la recompensa de meter ese gol y estoy muy contento por él. ¿Y por qué crees que se ha ensañado tanto contra Chimo? ¿Por qué ha habido ese ensañamiento? ¿O ese señalamiento incluso? Realmente, al final, cada uno tiene una vida y supongo que en el pasado tendrían sus diferencias, no entiendo el porqué, la verdad, no lo entiendo. Al final, el mero hecho de no decir ni su nombre ya me parece una total falta de profesionalidad y de, sobre todo de respeto, pero una falta de profesionalidad brutal. Y me alegro de que a Chimo le vaya bien. Es que me alegro muchísimo, de verdad, te lo digo de corazón. Y eso que Chimo es delantero, juega en mi sitio, pero deseo todo lo mejor a Chimo y a todo lo que le rodea. Bueno, vamos a ponernos ya un poquito para ir terminando en lo positivo. Quedan 5 partidos, quedan 5 finales para vosotros. ¿Os hace ilusión que en lugar de 5 semanas queden 9? Entiendo que sí, ¿no? Lógicamente, sí. Como te he dicho antes, es para lo que vinimos en verano. También te lo decía antes, lo que viví el año pasado, o sea, esto no lo voy a olvidar en la vida. ¿Quién sabe si podemos meternos en esa puja y volver a vivir algo parecido este año, ¿no? Para mí sería maravilloso poder vivir un playoff a segunda ref, categoría nacional otra vez. Yo creo que yo sigo confiando, lo sigo soñando y vamos a trabajar duro para ello. Sobre la afición, ¿qué decimos? Porque sí que ha habido algún momento en el que no han respondido al 100%, recordemos las famosas paellas de Ofideguas de Vilanova, que hubo muy poquita gente, luego contra el Torrent yo creo que se respondió muy bien a pesar de las fechas. No sé qué opinión tenéis de esto. La opinión que tengo es que al final todo lo que nos está envolviendo este año también ayuda a que se genere un mejor ambiente, un ambiente más de fútbol. Si estamos en una situación complicada, al final también se ve reflejado en la grada, ¿no? Y quizás sí que me esperaba que este año, después de la ilusión que despertamos el año pasado,
Hubiera visto más gente en las gradas, pero creo que al final los que siempre están, porque hay gente que siempre está, y también se lo quiero agradecer muchísimo, esos no han dejado de venir ni un momento, y aunque parezca que son pocos, de verdad que se nota su aliento y son muy importantes para nosotros. Desde aquí, otra vez, animar a que vengan estos últimos partidos que tenemos, porque creo que puede ser un final de temporada bastante ilusionante y seguro que con su ayuda pues será mucho más fácil. Yo tengo que admitirte el corazón partido entre mi faceta de aficionado al fútbol con el Club de Fútbol Gandía y mi faceta también muy fuerte de aficionado al baloncesto con el Unispel Basket. Y debo decir que mi parte del corazoncito blanquiazul siente mucha envidia, no te lo voy a negar, de las campañas que se están haciendo por parte de la directiva, del director de marketing, para animar a la gente a ir al pabellón. Esta misma semana ya nos enterábamos, sí, entradas a 1 euro, 2 por 1, niños gratis, padres de socios con todas estas cosas que se han hecho para llenar el pabellón. Luego funciona o no funciona es otro tema, pero mi parte de aficionado al Club de Fútbol Gandía siente mucha envidia. Vosotros lo tenéis que ver también. Justo esta mañana he hablado con un alumno del cole, lo bien que lo trabajan en el básquet, y es cierto, es que es la verdad, cuando se hace un buen trabajo al final se ve reflejado. Yo este año he estado en algún partido y da gusto ver el pabellón, cómo animan, es una caldera. Por otra parte, también se ha dejado entrever en ciertos sitios que los futbolistas, o en este caso los jugadores, somos los encargados de generar que venga más gente, que generar campañas publicitarias. Yo no lo veo así. O sea, yo soy futbolista y me dedico a jugar al fútbol. O sea, al final, el que tiene que mover esas cosas será el encargado de marketing, el encargado de... Si lo hubiese. Eso. O sea, alguien que no somos nosotros. Nosotros, lógicamente, cualquier ayuda del club que nos solicite, estaremos ahí para ayudarles, y porque a nosotros también nos conviene que venga más gente. Pero para nada creo que los futbolistas seamos encargados o partícipes de que venga más o menos gente. No lo veo así. Es más, nos decía Ferrandis el lunes que habéis sido vosotros los que habéis ido regalando o dando entradas para el partido contra el Torrent y solicitasteis cierta ayuda y bueno, no fue del todo correspondida, podríamos decir. Claro, sabíamos que eran fechas complicadas. Aquí Gandía es una ciudad muy fallera y sabíamos que iba a ser muy complicado. Entonces... sí que es verdad que nosotros mismamente pues fuimos dando acreditaciones a los más allegados, a quien fuera, para darle ese puntito de color al partido. Y como te he dicho antes, creo que ninguno de nosotros nos esperábamos la entrada que tuvimos, a pesar de que regalamos ciertas entradas. Y para mí fue una buena entrada y creo que la gente que vino se llevó una muy buena imagen del partido. Y creo que esto también nos va a ayudar a que los próximos partidos en casa vuelvan a repetir, incluso animen a más gente a venir. Pues Mauro Mero, muchísimas gracias. Yo creo que más o menos, no sé si te has quedado con ganas de decir algo o te has quedado a gusto. No, yo estoy bien, sí, sí. ¿Estás bien? Pues muchísimas gracias. Yo creo que lo que sí que podíamos hacer, si te parece, mira, esta es tu cámara. No sé si te lo han dicho alguna vez. Esta es tu cámara. Manda ese mensaje a la afición para que os respalde, ¿no?, en los partidos que resten a casa. Un mensaje, un llamamiento, ¿no?, de pues eso, para que vayan a los partidos y seamos otra vez todos uno, tanto medios de comunicación como afición y jugadores. Así que tienes tu minuto de gloria. Nada, pues simplemente también deciros que aunque la situación no es la más idónea para nosotros, creo que nosotros confiamos plenamente en que tenemos dos partidos muy importantes, donde si conseguimos esos 6 puntos creo que podemos generar cosas muy bonitas. Claramente son muy importantes para nosotros, la verdad que para mí, sobre todo para la gente de casa, es para todos, pero sobre todo para la gente de casa, mirar a la gradería y ver a gente conocida es un plus de energía y de motivación muy fuerte, así que os animo a que todos volvamos a estar juntos, a ver si podemos volver a vivir cosas bonitas como las que vivimos el año pasado, que como he dicho antes, nunca olvidaremos, ni creo que ni vosotros ni los que estamos dentro del campo. Así que nada, animaros a que vengáis a apoyarnos, a darnos ese plus, y juntos seguro que será todo mucho más fácil. Bueno, pues yo creo que con esto el próximo partido va a haber llenazo en el... Ya veremos. En el Guillermo Laue. Muchísimas gracias, Mauro. A ti, Marc. Un placer.
I fins ací Fem Esport. La veritat que ha sigut una entrevista molt dura, molt emotiva i també molt realista de la situació que estan vivint, la duríssima situació que estan vivint tant els jugadors de la primera plantilla del Club de Futbol Gandia com el seu entrenador Adrià Ferrandis. Nosaltres ens despedim, demà tornem com sempre amb més Fem Esport. On? On sempre, ací, a Telesafor. Disfruten d'este dimecres i fins demà.